recuperado el ACS, Allen. Dos hombres han liquidado una base entera. A usted le pido más aún. Ayer era usted un soldado en el frente, pero hoy... el frente es historia. Los uniformes, reliquias. No hay rincón a salvo de la guerra. Y habrá bajas. Bueno, ahora... libra su propia guerra sin atenerse a normas. Sin límites. No se arruga ante torturas, tráfico de personas ni genocidios. No es leal a ninguna bandera, a ningún país, a ningún ideal. Cambia sangre por dinero. Será su nuevo amigo. No quiera saber lo que nos ha costado ponerlo a su lado. Tendrá que hacer un gran sacrificio. Pero no será nada comparado con lo que conseguirá. Vale. Hola, un saludo. Aquí seguimos con Call of Duty Modern Warfare 2, el modo campaña, que hace tiempo que no subía esto. Y bueno, tenía pendiente porque quiero cambiar también de juego de multijugador, ¿no? Ya sabéis que estoy jugando y haciendo directitos de vez en cuando, ¿no? Del COD, ¿no? Del modo multijugador del Modern Warfare 2. Y bueno, antes de cambiar y eso, faltaba pasarme la pantalla. Entonces quería pasarme la pantalla. Y nada, pues vamos a continuar. Ya sabéis también que los vídeos los suelo hacer de... suele ser mínimo 35 minutos, porque es un shooter, ¿no? Suelen ser bastante largos, a lo mejor tiene una duración de 6, 7, 8 horas. Depende de lo rápido que vayas y lo que te entretengas en conseguir objetos, ¿no? Los ordenadores de estos que están por ahí separaditos. Así que, bueno, pues vamos a ir poco a poco, ¿no? Y cogiendo, consiguiendo cosas y, bueno, disfrutando de la campaña, que es lo que cuenta. Así que nada, si son un poco largos, lo siento. Así que nada, lo habíamos dejado aquí, después de una pantalla épica de la nieve, muy guapa. Aquí nos estamos como equipando y a ver lo que pasa. Nada de ruso. Vale. O Zakaev. Nada de ruso. Esta es la pantalla polémica. Esta es la... la que estaba chungo. De que la prohibieron en algunos países y... tengo que integrarme por esto mismo, ¿no? Me he tenido que integrar, lamentablemente. Yo no quería disparar, ¿no? Pero... no hace falta que yo dispare, se lo cargan todos ellos. Arriba, venga. Es jodido, sí. Por razón la prohibieron, ¿no? Porque el objetivo de la misión es simplemente reventar a todo el mundo, ¿vale? O sea que dices... era muy duro. Mira, podemos tirar granada, ¿no? Ahí. No sé si te daría un logro por no disparar. Pero vamos a saquísimo, ¿no? O sea... sin hablar. Uf. Madre mía. A ver, vamos a tirar una granadica por aquí, hombre. Nos dan un montón de granadas. Ay, mira, podemos poner... cuidado, traidor. ¡Oh! Sin querer. Uf.
Podría poner esto. Madre mía. Me dan 7 granadas. O sea, estamos hasta los dientes de... tenía que haber mirado. Mira eso. Lo que mola del modo campaña es que hay destrucción y cosas de esas. Y eso está guapo. A lo mejor me dan un logro por no hacer nada, ¿no? Por no disparar, pero claro, no lo sé. Vamos. Ya no podemos volver atrás. Mira eso, qué matanza. Mira. Va echando sangre ahí. Joder, está súper, es súper bestia. Por eso esta pantalla fue cancelada. De la Jet, todo. Ha molado esto también. Un buen detalle. Me gusta, me gusta. Se ve bien, ¿eh? O sea, tiene interacción. Ahora vienen ya peña aquí. Justo a tiempo. Comprueben armas y munición. Llevo mucho esperando esto. Los demás también. Las voces de los tíos se escuchan muy flojitos. Tenían que escucharse un poquito más fuertes. Joder, efectos de partículas aquí. Te digo, y después por ese multijugador, el multijugador no tiene nada que ver. Todo mucho más soso. Mira esto, el humo y todo. Bueno, qué malo soy. ¿En serio? Ay, se me ha cambiado de arma. Vale. Madre mía, no, vaya. Vale. Joder, tengo que recargar. Me han pillado ahí. Joder, madre mía. Vamos. Ja, ja, ja. ¡Yuhu! 30 segundos, vamos. Voy a aprovechar para cargar. Por aquí, vamos. Yo sigo escuchándolo demasiado flojo, ¿eh? Un momento. Ahora. No sé. Le falta contundencia. Ya lo dije en bastantes Call of Duty, ¿no? Que los nuevos, como muchas veces, como le faltan contundencia a las armas, ¿no? Despejado. Vamos. Alto el fuego. ¿Qué pasa? Nushibidis, entra. Este ataque es un mensaje contundente, Makarov. Eso no era un mensaje. ¡Oh! Esto es un mensaje. El americano pensó que nos podía engañar. Cuando encuentren el cadáver, toda Rusia exigirá la guerra.
juego. No me han dado ningún logro aquí. Quizás no tenía que haber disparado, ¿no? Me queda esa duda, ¿no? Lo que pasa es que... Los rusos no dejarán que esto quede sin respuesta. Será una sangría. Eso es. De cara a la galería son las víctimas. Nadie dirá nada cuando los rusos maten a todo el que pillen por delante. Makarov iba por delante. Ahora ha dejado miles de cadáveres a los pies de un estadounidense. Solo nosotros sabemos que fue Makarov. Nuestra credibilidad se fue con Allen. Necesitamos pruebas. Sigue el proyectil. Río de Janeiro. Alejandro Rojas. No lo conozco, señor. Es Alex el Rojo. Abasteció el asalto. Yo no el Rojo. Una bala para desatar la furia de toda una nación. Eso significa... Que es nuestro billete a Makarov. Vale. No me han dado nada, ningún logro. Significa que seguramente tenía que empezar esa... Bueno, pues esa misión... ¿Cómo mola? Mira. La cinta USB. Bueno, la cinta con salida de audio, ¿no? Lo que se conectaba antes. Mira, ahí está el lector de CD. ¿Cómo mola? Déjame disparar, tío. Pero no más. No me ha salido nada. Identificación positiva. No sé quiénes son esos tipos, pero no. Ah, me tenía que agachar. Ah, vale, agáchese, me ha dicho. Mira ese picadillo. Está huyendo, Rose. Venga, vamos. Rose, han matado al chofer. Vamos a pie, nos vemos en el hotel Río. Córtale el paso si puede. Vale, allá voy. Vamos, vamos, vamos. ¡Ojo! Te pueden meter aquí. ¡Cómo mola! Ha entrado en el callejón. Solo hay que neutralizarlo. Lo necesitamos vivo. Vale, mira lo que se está armando aquí. Buah, seguro que... Seguro que había alguna más de... Vale, no hay nada. Algún hecho de inteligencia por ahí. Joder, tío, que quería... Que estaba buscando, tío. Que estaba buscando. No me jodas. Vamos a pie. Nos vemos en el hotel Río. Córtele el paso si puede. Vale, allá voy. Estaba intentando buscar a ver si había alguna cosa, tío. Ha entrado en el callejón. Solo hay que neutralizarlo. Lo necesitamos vivo. Vale, parece que esto es un... Bueno, como siempre, ¿no? Es una zona encriptada, ¿no? Lo que pasa que, coño, estaba buscando a ver si había... De eso que puedo recolectar y... ¡Joder! Con un ataque no letal, vale. ¡Joder! Otra vez. Tío. Un ataque no letal. No sé, tío. ¿Cómo? Bueno, no letal es dispararle a las piernas, me han dicho. Tenía que haber hecho caso. Rose, dispare, apunte a la pierna. Ha caído. Rose, esto no va a ser rápido. Vaya a registrar las favelas con Millie Royce y busque a Rojas. Ese tipo está hacia allí. ¿No le acabamos de disparar en la pierna? Vamos. Le van a dar calambrazos. Vale, esto está yendo por allí. Ah, por aquí habíamos ido por aquí, vale. Recuerde que en las favelas hay civiles. Dispare cuando lo tenga claro y vigile los alrededores. Vale. Mitch, saque de aquí a estos civiles. Recibido. Este lugar no es seguro. Va a más distante. ¿Quién ha disparado? Cuidado con los tejados.
Vale. ¡Ay, coño! Pensaba que era un enemigo. Vale. Vale. Es que también estoy buscando a ver si encuentro los peces esos que tenemos que... Coño de la madre. Pero me parece que me... Ah, no. Me cago en la madre que lo parió. Vale, vamos a pasar, ¿vale? De buscar ciertas cosas, ¿vale? Porque si no... Voy a estar reiniciando la misión continuamente. ¡Ay! ¡Hostia! Vale, vamos. Vale, se supone que los colegas... Buah, estoy muerto. Va a ser el imbécil. Dios, madre mía. Vamos a ver, por favor, concéntrate, que estoy aquí matándome, haciendo el imbécil. Por querer ir rápido y buscar cosas. Es que no lo puedo evitar, sé que tengo que buscar. ¿Encima no le doy? ¿Qué me estás contando? Voy a morir. Yo estoy haciendo fatal, ¿eh? Estoy muerto. Pero, tío, me estoy liando de forma muy rara. O sea, estoy haciendo cosas muy extrañas. Voy a ir con este, ¿eh? Coño de la madre. Es que, ¿dónde tengo que ir? Ah, tengo que ir con este. Ah, no, este es malo.
Joder, tío, no lo entiendo. ¿Qué coño tengo que hacer aquí? ¿Dónde están mis colegas? Vale, que es... Joder. Pero mira eso, tío. Sí, he visto que estaba la granada. ¡Qué frustración! Que no me deje, no me dice exactamente dónde están mis objetivos. ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Salir. Abrirte paso, sí, ¿eh? Pero puto respawn es infinito, tío. Roach, tenemos la posición de Rojas. Va hacia el oeste por los niveles superiores de las favelas. Le impediremos volver sobre sus pasos. Sigan y córtenle el paso por arriba. No hay tiempo para apoyarlo. Va a tener que hacerlo solo. Buena suerte. Cambio y corto. Mierda. Pobrecico. No quería dispararles, ¿eh? No quería disparar los perretes. Pero... Vale, a ver. Puta. ¡Roach, atento a los tejados! ¡Hemos tenido problemas con la ametralladora! ¡Joder! ¡Roach, la milicia nos está dando guerra! ¡Pero sigo detrás de Rojas! ¡Se ha metido en un edificio! ¡Ghost! ¿Lo ve? Sí, está trepando. Joder, que ya sé, tío, pero... Como si fuera fácil. La madre. Ya, no lo sé, Joder. Uf. Madre mía, pero sigue ahí bella aquí, ¿no? Cuño. Intento, pero... Señor, tengo a Rojas a tiro. ¿Puedo darle en la pierna? ¿Podemos zanjar esto? Negativo, es muy arriesgado. No, oh, mira. Mierda, a la orden. Vale. Uf. Ya me he quedado sin munición. Quiero cambiar de arma, pero...
Está en la FAL. Esta es la que estaba usando en el multijugador. El otro día que me... captura. ¿Dónde coño me están disparando? Joder, tío. Voy a morir 50 millones de veces. No entiendo, ¿dónde coño me estaban disparando? Pero que me están disparando en algún sitio. Vale. Era imbécil ese, tío. Esos eran los que están tocándome los cojones, tío. Vale. Dios, Dios. Era ese, el de allí que me estaba reventando. Pensaba que podría subir. Vale. Joder, me está cortando un montón, eh. ¡Ghost, va por esa motocicleta! ¡Ya no! ¡Genial! ¡Vuelve a desviarse a la derecha! ¡Rox, si lo ven, no dispare! ¡Lo necesito ileso! ¡Vemos a Rojas! ¡Un momento! ¡Mierda! ¡Vuelve hacia usted! ¡Rox, se mueve y va hacia usted! ¡Venga! ¡Rox, siga haciendo que suba! ¡Que no se dé la vuelta! ¡Rox, ha soltado otra valla y sigue yendo hacia su zona de las favelas! ¡Siga adelante! ¡Vamos! ¿Dónde está otro? Vale, cuidado. No hay nada aquí. Uf, estoy súper tenso, eh. Habrá gente que lo verá súper sencillo. Yo no lo veo tan sencillo esto, no sé. Menos mal que tiene un montón de puntos de control. Ron Runner, aquí Bravo 6. Tenemos el paquete. Mira, Ghost. Tenemos el paquete. Joder, cielo despejado. Mande. Qué texturas. Vale, pues puede ser este el final de este episodio. Mira, ahora sí que me han dado. Muy guapa la misión, me ha gustado mucho, la misión de este, o sea, mucho mejores que la del Modern Warfare 1. La de Modern Warfare 1 era más tipo Call of Duty, ¿no? Igual que el World of War, ¿no? Vemos 70 objetivos en su sector, verifiquen. Muy gracioso. Negativo, por supuesto, cambio. Podría haber un problema técnico en un módulo ACS, señor. San Bravo, atención, estamos realizando un diagnóstico por avería. Esto está despejado, base. Serán puntos fantasma. Cambio. Joder, puntos fantasma. Vaya un montón. X-Ray 6. Vemos unos 100 objetivos en el sector. Confirmen. Negativo, base. Esto está despejado. No sé qué decirles. ¿Interferencia solar? Hoy hace mucho sol. Sierra Delta, es posible que tengamos el ACS averiado. ¿Tiene objetivos a la vista? ¡Son muchísimos! Sierra Delta, repito.
Veo cantidad de cazas en I-95. ¿Cómo han conseguido pasar? Espere, intento contactar con la unidad más cercana del sector. Lo recibo, aquí primer batallón, 75 regimiento de Rangers, sargento Foley, comandante en funciones de Hunter 2-1, cambio. A todas las estaciones, la vigilancia por satélite ha sido desactivada. Los satélites y radares no están operativos. En cierta manera... ¡Todo al este de I-95! ¡Mi sector caerá en cualquier momento! No hay... Iba a decir, vamos a continuar un poquito, pero no. Vamos a dejarlo por aquí, porque no sé lo que va a durar esta. Lo mismo es muy corta, ¿no? Y, bueno, quedan 10 minutos. Yo creo que puede ser. ¿Dónde están los refuerzos aéreos? La batería de contraataque no puede atacar. Mola. Chaval. Los Harriers pueden eliminar el la fotico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño hay que hacer? Sigue el sargento Foley. Vale. Overlord, aquí Hunter 2-1 solicitando apoyo aéreo, cambio. Hunter 2-1, los refuerzos aéreos están ocupados. Los refuerzos de tierra adicionales se dirigen a su posición, pero han encontrado mucha resistencia. Recibido, Overlord. Nos hemos topado con blindados enemigos y avanzamos a pie. Cambio. Muy bien, recibido. Suerte. Corto. Este arma la quiero para el online, pero... Sargento, ¿nos acaban de decir que nos den por culo? Me temo que sí. ¡Alto el fuego! ¡No dispare al BTR! ¡No nos han localizado! ¡A la derecha y quédense tras él! Vale. Uy, ¿qué pasa? Vale. Joder, con la... con la silla. Está súper épico, ¿eh? Un garaje aquí, ¿eh? Veo humo procedente del lugar del incidente. Es donde se estrelló el Raptor. ¡Nos han visto! ¡Ramírez, granadas de humo! ¡Dun, Morgan, cúbranlo! ¡Lancen una granada de humo a ese BTR! ¡Contacto al sureste! Vale. Cupa la lanza. ¿Qué suministros? ¿Me dices los suministros cuáles son? Hay granadas de humo entre los suministros. Ah, aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Joder, ya estoy lanzando. ¿Qué más quieres, tío? Vamos, venga, colega. Vamos. Ramírez, venga al callejón. Granada, ojo. Contacto, a la una. Vale, voy a seguirlo. Vamos. Camión a las 12. Te envío dentro la cara, ¿eh? Contacto en el coche negro. Blanco avistado. Qué
Vale. Por aquí podría haber alguna cosa. Un RPG. Dámelo. Vengo, papi. No hay nada más, ¿no? No hay ningún PC, ¿no? No. Y esto no lo podemos pillar, ¿no? No. Coño, que se me han ido. ¡Madre mía! Espérate, que me han reventado. Pero bien, ¿eh? Quería mirar por aquí. Esto, ¿ves? Que me haya parecido ver alguna cosa. Vamos, vamos. ¿Ahí podría haber otra cosa? No, ese es el que hemos entrado antes. Vale. Mira, esto es como un McDonald's. Bueno, el McDonald's, el Burger King. Me dicen que suba. Mira, aquí hay otro. Ah, no, no, son cajeros. Vale, pues parece que no hay ninguno aquí. No. Voy. Defiende. Ah, mueven una torreta a una ubicación válida. Ah. Nord 1, cambien avisores térmicos si tienen. Por el sur, 2 docenas de unidades de infantería. Hay un tipo en el tejado. Han entrado en nuestro perímetro, en el tejado. ¿Cómo era con esto? ¡Ay, no! Con el 4. Funciona diferente que en online. Tenemos que defender eso. ¿En serio? ¿Por dónde entran? Ah, por aquí. Mierda. Me matan.
final me va a salir súper largo esto, pero... Vale, por ahí. Son malos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Toma control del dron Predator. Joder, está recargando, tío. ¿Qué hago en la puta? Vale, tenemos que llegar hasta allí. Vamos, colega. No pasa nada, vamos corriendo. Aunque podría haberle atacado con una mierda de... lanzacohetes. Pues estoy acostumbrado a la recarga del online, se nota un montón, ¿eh? Vale, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Estoy muerto. Me cago en... ¿En serio, tío? ¿Le quedaba una bala? Ya, ¿dónde está? Ahí está. Ramírez, neutralice los blindados enemigos. Vale, ¿cómo? 5 para controlar el drone. Ahí. ¡Olita! ¡Bomba! Así se hace, uno menos. Aún queda otro. Ah. Ramírez, neutralice los blindados enemigos. Ah, aún tengo otro más. 5. Bomba. Replígate. Vamos. Deja subir. Por la entrada sur del maze. Hay que salir pitando del edificio antes de que esas unidades. Vale, ¿dónde tenemos que ir? Ah, allí. Ah, el Vulcan Tower era aquel. Joder, madre mía, qué tonto soy, ¿no? Tengo un despiste encima. Monumental, ¿eh? O sea. Es digno de estudio. Vale, vamos a. Joder, que se nota un montón. Cuando estoy acostumbrado a recargar ahí, como en online. ¿No ha muerto? Cuidado. Vale. Estoy mirando a ver si había alguna cosa, pero no, no hay nada. Han tirado humo. A la de tres. Proteger. Uno. Dos. Tres. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! Que estaba... Qué imbécil, ¿no? Estaba mirando al contrario, justo al contrario. Vamos.
No hay nadie. Vale. Puerta cerrada, mantengan a Iván fuera. Gigante 2-1, tienen una patrulla enemiga junto a ese banco al norte. Cambio. Ramírez, hay enemigos. Use el control del drone Predator para proteger el Raptor. Cinco. Aunque me he puesto en el peor sitio. Madre mía, ¿no? Ah, vale, tenía que disparar una mierda esta. Cinco bajas más confirmadas. Muy bien, Hunter 2-1. ¡Ay! Perdón. Cinco. Bueno, si me da el infinito... Muy bien, Hunter 2-1, muy bien. ¿Qué más queda? Eso es puntería, Hunter 2-1, siga así. ¿O me dan más? Bueno, mientras que lo puedo usar todo, yo me da igual. Venga, que mola un montón. Hunter 2-1, 15 tangos se aproximan al restaurante al oeste. Cambio. Eso es puntería, Hunter 2-1, siga así. 15, Vamos, 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 vamos. 10 menos, 10. Dios. Más de 10 enemigos. Hunter 2-1, 15 unidades enemigas de infantería se aproximan al norte de su posición. Cambio. Predator no operativo, repito. Predator no operativo. Nos han jodido. Está desactivado. Vale, lo tengo. Haggerty, blanco en el helicóptero estrellado. No puedo disparar. Jojojo. Aquí moraría el francotirador, pero no tenemos francotirador. Tendría que haber un francotirador por aquí, por algún sitio, pero... Fal. Acá con punto rojo. Acá 7 con la ACOG. Estoy cargando. Perdón. Hostia, que ha entrado por aquí. Ah, mira, tenemos un RPG. Vale, ¿qué helicóptero? Equipo, he visto un Stinger en ese restaurante al oeste. Recargo, RPG. Sí, yo he visto uno aquí, ¿no? Vale. Un Stinger. Ya, pero... ¿Qué hay que hacer? Neutraliza el helicóptero enemigo. Ah, vale, tenemos que ir a por este. A por el Stinger. ¿Dónde está? ¿No está por aquí? Ah, aquí. Mira, ahí está. Tengo que pillarlo mucho mejor. Vale, ya tenemos que pillar el... Estoy cerca.
Se me ha ido. Coño. ¿En serio? Vale, vale. ¿Ahora dónde? ¿Blancos? Madre mía, ¿no? No podían dar más Stinger. ¿Napes? ¿Cuál es el Napes? ¡Ah, joder, allí! ¿En serio? ¿En serio me hacen venir hasta allí? ¡Que eso es bueno, coño! Voy. Al final va a salir súper largo, pero bueno. Pensaba que serían más cortas. De hecho, en... aquí, ¿no? Vale. Vamos. Venga. Que esto ya está. ¿Dónde está? Ahí. Mierda. Ya. Ya lo sé, ya lo sé. Ya está. Helicóptero abatido. Vale, ya está, ahora sí. Se me ha alargado demasiado, más de la cuenta, El convoy está al sur del Burger Town. ¿No puedo disparar? Ay, que lo tengo puesto en modo... Vamos. ¿Qué? ¿Qué coño ha pasado? Bien, helicóptero abatido. ¿Qué ha pasado ahí? La shotgun. El convoy ha llegado. Todos conmigo. Nos largamos de aquí. Vamos. Vamos. No se recarga esta, ¿no? Ah, sí, se recarga. Vale, vamos. Vamos. Yo ya voy. Por ahí. Venga, vamos. Vale, voy a dar la vuelta por aquí. El convoy ha llegado. Todos conmigo. Nos largamos de aquí. ¡Vamos! No hay nada, ¿no? Para coger. Oh, sí, eso. Mira, ahí hay un dato. Tengo que entrar por aquí. ¿Cómo se entra por aquí? Ramírez, el convoy está al sur del Burger Town. ¡Muevan el culo aquí! Sí, lo tengo. Vale, tenemos que entrar por... Vamos. Vaya. Venga. Joder, al final he hecho una hora, He muerto un montón de veces, pero sobre todo en las favelas. Aún tenemos 2000 civiles en Arcadia. Si tenéis familia ahí, estáis de suerte. Vamos a salvarles la vida. Royal con queso. Un logro.
Vale, pues vamos a ver esta intro y si puedo por... Y bueno, y ahora que empieza la misión lo dejamos por aquí. Ha sido más larga de lo esperado, o sea, pensaba que sería... Tenía que haber cortado en el otro. No contesta nadie. Que la guerra ha llegado a los Estados Unidos. Una pequeña forma de aire simultáneo. Los rusos deben de haber copiado el módulo ACS. Tienen la llave de todo Estados Unidos. Y matan a 1000 estadounidenses por cada civil muerto en Moscú. Se nos acabaron los amigos. Nunca visto antes. Conozco a alguien. ¿Siguen existiendo las cabinas? Por Rojas solo sabemos que el único tío al que Makarov odia más que a los estadounidenses está en un gulag. No nos queda otra. Si tenemos que usar al preso como cebo para el psicópata, colguémoslo de un árbol. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Lamento que se haya alargado tanto este capítulo, pero me imaginaba que sería una típica de esas de disparar encima del coche o algo, ¿no? Y sería algo más cortito. Pero parece que aquí todas las misiones son bastante largas. Así que nada, seguiremos más adelante. Aquí hay 4 objetos. Te lo pone en cada uno. Vale, vale. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. A ver cómo será más corto. Eso seguro. Vamos. Hala, venga. Hasta el siguiente vídeo.